Oigan, oigan, nos encontramos hoy aquí en el faro, faro de Mazatlán, sí, ahí se ve atrás. Llegamos, ahí está, ahí dejo las fotos, los tiempos, no sé cuánto tiempo hice, no lo he checado. Pero bueno, este vendría siendo el puente, ahí más o menos, la gente se sube, se toma fotos. Ya nos bajamos de allá, allá andábamos, allá arriba, allá. A ver, para arriba, allá, allá. ¿Qué rollo? Oigan. Nos encontramos hoy aquí en el faro, faro de Mazatlán. Sí, ahí se ve atrás. Sí, ahí se ve. Hay un chingo de gente, por eso no me puedo acercar para allá. Pero, pues obviamente lo vamos a subir, vamos a andar yendo para allá arriba. Es uno de los faros naturales más grandes que hay, obviamente, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Entonces, pues ahorita voy a estar comprando unas escenas de arriba. Y, ¿por qué no? Para que vean cuánto tiempo se hace subiendo y demás. Obviamente, pues voy a subir corriendo. Ahí van a ver, pues los tiempos. Y también, cómo se ve esta onda del puente cristal. Y, pues, cómo se ve de allá arriba. Obviamente, con el dron, pues, también se va a ver. Pero, vamos a ver la diferencia. Y, nada. Para cuando vengan, visiten a... Bueno, vengan al faro. Si es que no les da flojera, ¿verdad? Si son de huevo, entonces, malecón, ya saben. Ahorita seguimos a darle. Ey, qué rollo. Ya llegamos acá, a la cima, acá, machín, sí. Hay un chingo de gente por acá. Una madre. Pero, pues ya, llegamos, ahí está, ahí dejo las fotos, los tiempos, no sé cuánto tiempo hice, no lo he checado. Pero bueno, así es más o menos cuando se ve la vista de aquí arriba. Obviamente ahorita les voy a dejar unas tomas aéreas, les voy a dejar unas tomas más o menos ahí, para que vean, para que chequen, para que vean qué rollo. Y, de arriba se ve la piedra, viejo. Ah, pues miren, acá está el puente de cristal. Ahorita vamos a ir para allá, para que lo chequen, lo observen y demás. He visto mucha gente de Cruz Azul. Hoy juega Mazatlán Cruz Azul, entonces, pues obviamente, ¿no? Ahorita van a ver qué rollo. Hay gente tomándose fotos y demás. Bueno, ya, seguimos, ya. Que como verán, hay algo de gente para subirse. Están los aficionados Cruz Azul, como les digo. Y pues, este vendría siendo el puente. Ahí más o menos, la gente se sube, se toma fotos. Ojo, te tienes que subir descalzo, obviamente. No puedes, te tienes que quitar los zapatos, tenis, etc. Y pues, tiene una buena vista lo que vendría siendo el puerto. Y como les digo, aquí está el puente cristal, aquí. Pero hay un chingo de gente, un chingo. Entonces, obviamente, pues no voy a poder subir. Pero igual, vean nada más que vista, ¿no? Esto es otro ángulo. Pero igual, le dejaré unas tomas aéreas ahí para que lo chequen, observen. Y cuando vengan, obviamente, pues hagan la respectiva cola para subirse ahí, tomarse fotos si vale la pena. Solamente una vez me tomo fotos, pero bueno, seguimos y vamos a otro lado ahorita a mostrarles algo.
ya nos bajamos de allá, allá andábamos, allá arriba, allá, a ver, para arriba, allá, allá, allá andábamos, allá machín, pero ya, ya nos bajamos, ya, ahí murió, ya. Ahorita los voy a mostrar un poquito más acá de esta zona, que vendría si me pasó algo, Hay un montón de ambulancias y eso, no sé qué le ha pasado, bomberos. Creo que por acá andan buscando a alguien, gente, si vienen por primera vez al mar o les gusta mucho ir al mar y eso, no anden haciendo cosas hardcore, el mar y los ríos, aguas, aguas, gente, la verdad, aunque uno sepa nadar un chingo, cuidado, cuidado. Pero bueno, a ver, aquí de este lado tenemos también, por ejemplo, vendría siendo, pues, si no les gusta, ahora sí que subir al faro, pueden aquí en la marea, es un restaurante. Este lugar, les recomiendo los cortes, la verdad. Los mariscos, pero los cortes están buenos. Está una vista muy chingona desde allá arriba, que igual se llega en carro desde el otro lado, etc. Si es que no quieren subir estas escaleras, ¿verdad? Les da hueva eso. Pues del otro lado hay como que una calle, etc. Ya llegas en tu carrito y la madre. Y ahí les voy a dejar, ahora sí que, pues cómo se ve desde allá arriba, ¿no? Unas tomas aéreas, porque ya ahorita no se me antoja subir, la verdad. Y otra cuestión. Ah, les decía, perdón, es que pasa la gente. De allá arriba también se ve chingón. Igual si les da flojera subir hasta el faro, no hay problema. Pueden ir ahí, llegar en carro, comerse un corte más o menos pasable. Y se toman unas fotos chingonas, ya sea, pues ahora sí que en atardecer o en la noche, también se ve muy chingón desde allá arriba. Y la otra cuestión es acá atrás de mí está lo que vendría siendo el corazón, algo así se llama el lugar ese. La verdad, nunca he ido. Pero es famoso también y mucha gente viene y se toma fotos ahí. Le voy a dejar unas tomas aéreas también porque, pues no, creo que ahorita no se puede ir para allá por el asunto este que les comento, que hay ahí policías, etcétera, están buscando a alguien, no lo sé, pero bueno. Pues sería todo en este video, más que nada quería mostrar lo que es el faro, que ya pues ya ahí más o menos lo vieron. Cuando vengan para acá, anímense, motívate. Si es de hacer ejercicio, pues yo la verdad no lo considero mucho, me gusta más ir a correr el malecón que subir el faro por muchas cuestiones. Pero si te gusta, jálate, cáile de una. Y si no, pues ahí tienes otra opción, que es venir a la marea. En la marea pues también te puedes tomar buenas fotos y la madre. También está ahora sí que el corazón ese que les comento, donde vienen las parejas, se toman fotos y la madre. Y pues nada, gente, gracias por ver, por seguir, por suscribirse, por el like. Se aprecia, se valora, casi me caigo, sí. Y pues nada, nos vemos en la próxima, que ahí viene Semana Santa, viene Semana Santa, van a ver cómo se hace, todo el desmadre que se hace por acá, gracias gente, nos vemos, ya, bye.